yeah Estoy pidiendo dinero, yo lo que necesito es operarme porque todavía me siento joven y duro que puedo trabajar, yo lo que quiero es operarme. Saludos para todos, señores, hoy es sábado, sábado 28 del mes de septiembre del año 2024, agradecidos de Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur para que usted se mantenga enterado de todo. Si no se ha suscrito a este canal, si todavía usted no forma parte de Las Calientes del Sur, le invito a que se suscriba ahora. Debajo del video, en el botón que dice suscribirme, déle a ese botón. Suscríbase y active la campanita de las notificaciones. Señores, una noticia lamentable, trágica, es el accidente que se registró la madrugada de este sábado en esta parte del país, en donde un hombre de 40 años, un hombre muy querido, señores, un hombre deportista, un vaquebolista. Un hombre eh, que vivía siempre aportando al desarrollo de esta parte del país, un muchacho eh, de buen comportamiento, un muchacho de buena actitud, aptitud, un muchacho que se comportaba bien, un muchacho noble, trabajador, honrado. Este muchacho que lamentablemente la madrugada de hoy perdió la en una accidente de tránsito que se registró la madrugada de este sábado en este municipio de San Juan de la Maguana. Ese que ustedes ven ahí es Brian Manasés Pérez, de 40 años. Este joven, porque para mí una persona de 40 años es joven, aunque dicen que la... La etapa de la juventud es hasta los 35, pero yo creo que una persona de 40 años es joven. Este accidente se registró, señores, ahí frente a la cabaña, eh, la cabaña que está en la carretera Sánchez, cabaña Romances. Valga la publicidad, en este accidente también resultaron... Otras tres personas que permanecen ingresadas en distintos centros de salud, según los datos, las informaciones que nosotros manejamos, brillan menaces Pérez para presentar trauma cranioencefálico severo, hipoxia cerebral, heridas infractuosas en el cuello, fractura de clavícula, hombro, hombro derecho por el de tránsito. También resultó en este accidente, señores, la nombrada Alexandra Rodríguez Ramírez, una joven de 22 años de edad de esta parte del país en este lamentable también resultó acá el nombrado José Ramón Mora, de 18 años de edad. Este joven de 18 años presenta traumas múltiples, laceraciones múltiples en distintas partes del cuerpo. Y también resultó en la nombrada Carolina de los Santos Céspedes, una joven de 18 años de edad también, señores. Dos jóvenes de 18 y uno de 22 los que resultaron heridos en este lamentable accidente de tránsito que se registró la madrugada de hoy. Este accidente, señores en este accidente, el patanista que estaba involucrado en este accidente, emprendió la huida luego de la de, el patanista se fue señores emprendió la huida eh, este conductor de este vehículo y entonces señores este fue apresado en el 15 de Azua responde al nombre de José Luis Quesada Hernández dice que es de Santo Domingo Oeste este conductor de la patana que eh, estuvo involucrado en ese accidente, donde fue un hombre y otras tres personas jóvenes resultaron en este hecho que se registró la madrugada de este sábado. Triste, penoso, lamentable. Este accidente, yo no sé cómo se puede tipificar este hecho porque el patanista emprendió la huida, el patanista se fue, gracias a personas que eh, se percataron de la gente y dieron la voz de alerta. Y entonces fue apresado en el 15 de Asua, este patanista. Estas imágenes que usted ve aquí, que le presento, son de la, de la patana que conducía el patanista. Esta fue la patana que con esos jóvenes. Un hecho triste, un hecho lamentable. Yo no sé si esto se puede tipificar como un accidente, como un asesinato, como un No sé realmente. Porque atropellar cuatro o cinco personas, emprender la huida y luego ser apresado a... A más de 100 kilómetros, eso señores, eso señores, es delicado. Vamos a ver qué van a determinar las autoridades con relación a este lamentable accidente de tránsito, este hombre que chocó a las personas y emprendió la huida. Un hecho triste, un hecho lamentable, señores, de este que se registró la madrugada de hoy. Estos jóvenes. Eh, están ingresados hay dos en el hospital doctor alejandro cabral estaban allá los tres y hay otra persona que la, la supuestamente se la llevaron a un centro médico privado de acá de san juan entre los hay uno de los jóvenes que trabaja en el hospital según las informaciones que nosotros manejamos en otro orden señores cambiando de tema, pero hablando de los actores. en el día de ayer, como usted ve aquí en su pantalla, estas imágenes, comunitarios de la devastida de Asua, es significaron una protesta, señores, exigiendo al gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, a Deligne Ascensión, tomar medidas en cuanto a los de tránsito en ese tramo, iban a un ciclista y por eso salieron a protestar porque las autoridades a pesar de la tragedia que sucedió recientemente que ustedes saben que varias personas ahí no se ha tomado ninguna medida las autoridades el gobierno obras públicas no ha hecho absolutamente nada en ese lugar y yo entiendo que hay que tomar medidas hay que hacer algo señores para controlar los de tránsito en ese lugar, ellos protestaron en el día de ayer y dijeron que van a seguir protestando hasta tanto las autoridades le busquen una salida, que ellos puedan implementar algún método para que los disminuyan en ese tramo carretero. Ojalá y que el gobierno, que el Ministerio de Obras Públicas pueda hacer algo para controlar los. Agresores de tránsito ahí en Bastida que ellos dicen que ese es el pan nuestro de cada día eso es por esa parte cambiando radicalmente de tema señores yo quiero que usted me preste mucha atención a esto que a este a este tema que voy a tratar a continuación esto es importante señores tenemos que poner de manifiesto nuestra solidaridad nuestra parte humana debemos ponerla de manifiesto siempre pero en este caso yo quisiera llamar la atención de la gente pudiente de gente que tiene cómo ayudar a este ciudadano miren el nombrado juan carlos ogando está pidiendo una ayuda porque él está a punto de perder la visión él ve una mínima cosa pero es a la mala prácticamente tiene que andar con un con algo, con alguien que lo guíe, porque él no ve. Para él entrar acá a la cabina, hacer la denuncia, nosotros tuvimos que guiarlo y sentarlo, porque él prácticamente no ve nada. Dice que ve una mínima cosa y es bulto lo que ve. Él está pidiendo una ayuda. Él dice que él no quiere dinero en efectivo. Él dice que él quiere que lo ayuden a operarse que él requiere de una operación para no perder la vista, pues, la visión. Entonces, a mí me gustaría es que, que, que usted, ciudadano, que está pero mirando yo, este yo, video, no, que está viendo este contenido ahora, hicieron, sí, que usted haga un sí. esfuerzo, que usted haga un sacrificio, que usted sea solidario, solidaria con este ciudadano, que nosotros podamos unirnos para ayudar a este pobre hombre que tiene mucho deseo de trabajar. Él dice que él está joven, que él se siente joven, que tiene fuerza, pero que no ve, está prácticamente ciego. Y él lo que quiere es hacerse su operación, que lo operen, que le resuelvan esa situación de la vista. Vamos a escuchar lo que dice el nombrado Juan Carlos Hogando, que está pidiendo, señores, simple y llanamente, que lo ayuden con su operación. Él no quiere dinero, dice él. Él no está interesado en que le den dinero. Él está interesado en que lo ayuden a operarse de la vista. Escuchemos lo que nos dice este humilde hombre que necesita de su ayuda, de la ayuda de todos. Escuchemos. ¿El nombre a... tuyo cuál es? Juan Carlos Gando. ¿De dónde tú eres, Juan Carlos? Eh, San Juan de la Maguana. Juan Carlos... ¿Cuál es la situación por la que tú estás atravesando en estos momentos? Bueno, eh, yo tengo una, un desprendimiento de retina en la vista, entonces necesito una ayuda. Ya se me agotaron los recursos, he, he echado 19 viajes a Secano, y ya para quitarse de mí me refirieron para la, los, los alcarrizos, lo cual yo. No tengo, no tengo nada. Lo que tenía ya yo salí de ellos y no tengo. Y yo no es que estoy pidiendo dinero. Yo lo que necesito es operarme porque todavía me siento joven y duro que puedo trabajar. Yo lo que quiero es operarme y hacer un llamado a la autoridad del que pueda, que me ayude. Yo me quiero operar para volver a trabajar. Tengo cinco hijos, mis hijos me necesitan. ¿Cuántos sea? años tú tienes? 54 años. 54 años. Entonces sí. tú necesitas una operación. Sí, una reconstrucción de retina. ¿Tú necesitas que te ayuden en eso? Sí, que me ayuden en eso, porque imagínese si le doy larga ya se, no me van a poder operar. ¿Alguna fundación, en algún centro te han dicho cuánto te cuesta eso de, de esa operación que hay que hacerte? ¿Cómo es? ¿Qué, qué se necesita? Bueno, yo en Secano. Me, me, me hicieron siete tomografías carísimas que el seguro no me, no me cubrió ninguna de esas y me hicieron cinco me mandaron a hacer cinco estudios no juntos sino individual sí. me lo fui haciendo para yo detectar mi problema pero imagínense ya entonces el último viaje que he hecho allá me dicen que ellos no hacen esa cirugía que los médicos están en los alcarrizos ya. Yeah. Sí, yo no sé cuánto cuesta la operación. ¿Dónde tú dices que tú vives? En Villa Liberación, La Manzana 8, Casa 4, Puerta B. Ya. Yeah. ¿Tú tiene algún número de teléfono donde una persona que te quiera ayudar se pueda comunicar contigo? Sí, mi, mi teléfono es 809 456 de 525. Repítelo: 809 456 de 525. Félix Bautista tiene una fundación aquí en San Juan. no ¿Tú no le no te gustaría hacerle un llamado para ver si ellos te pueden ayudar en bueno, ese sentido? Sí, yo quisiera hacerle un llamado a él, si él puede. Yo, como le digo, no es que estoy pidiendo dinero, en realidad lo necesito porque no tengo. No tengo nada. Pero lo que me interesa es operarme. Para yo volver a ser útil en la sociedad, no puedo trabajar así. Dígame usted, ¿quién con, eh, contrata a un ciego? No veo lo que voy a hacer, pero yo me opero y puedo trabajar. Yo lo que quiero operarme, eso es. Y si, si el senador le interesa y puede ayudarme, que me ayude. Aquí hay otros políticos, por ejemplo, está Frank Ramírez, está Chijo. Está también Elvira, corporal de los santos, que ellos son diputados. hay un llamado a ellos también, por bueno, si ellos sí, tienen la facilidad. Si sí, ellos pueden ayudarme, que me ayuden, sí, porque alguna parte ha ido, me han cerrado la puerta, no me han ayudado. ¿Tú has ido a algunos lugares y te han cerrado la puerta? Sí, yo fui al ayuntamiento y incluso llevé como tres cartas y no me han, no me han contestado. Ahora, en esta gestión de ahora. Sí. Y no que, te han dicho nada. No, no me han dicho nada. Eh, me acuerdo que hace unos tres meses yo iba para Santo Domingo y, eh, y el síndico, para allá al lado de su negocio, me regaló dos mil pesos para que vaya a la capital, pero con dos mil pesos no se resuelve nada. Entiendo, entiendo. Yo me tomo una patilla, yo nunca hubiera sufrido de nada y ahora mismo estoy sufriendo de la presión. Una, una, caja, una caja de patillas cuesta tres mil pesos. ¿De la que tú te tomas? De o sea, la que yo me tomo. Dígame, ver, yo no puedo trabajar y no tengo que me de. ¿Cómo la compro? Tengo que salir a pedir a la calle que comprar una hoy y otra mañana. Entiendo, entiendo. Entonces tú lo que necesitas es que te ayuden. Que me ayuden, si yo lo que quiero operarme para volver a trabajar. Reitero, si alguien me quiere ayudar con el dinero, bien, pero lo que estoy pidiendo es que quiero que me lleven a operarme. Eso es lo que quiero operarme para yo poder trabajar. Porque uh -huh. alguna gente me ve en la calle. Y me ve que estoy duro, que estoy joven. Y los que me relajan, que creen que yo no tengo nada. Yo no quiero estar así. Ya. Yeah. ¿Tú me dijiste que tu nombre es? Juan Carlos Gando. ¿Y tiene cuántos años? 54. Repite tu número telefónico. 809-456-525. Ahí ustedes escucharon, señores, este planteamiento, esta necesidad que dice tener este, este hombre, y él quiere que lo ayuden. Usted que tiene las facilidades, usted que tiene cómo, usted que puede, únase a esta causa. Vamos a ayudar a este hombre. Mire, este WhatsApp que, que usted ve aquí en su pantalla, este, este número de WhatsApp es de Las Calientes del Sur. Si usted lo quiere ayudar a través de esta plataforma, escríbanos a este número, a este WhatsApp. Escríbanos a este WhatsApp y vamos a ayudar a este hombre para que se haga posible su operación, para que él pueda recobrar su vista, señores, que él pueda ver. Él tiene deseo de trabajar. Él dice que él no, se, ne, no necesita que le den dinero, que él lo que quiere es que lo ayuden a hacerse la operación de la vista. Vamos todos a poner de manifiesto nuestra parte humana nuestra solidaridad. Vamos a ayudar a este hombre. Súmase usted a esta causa. Escríbanos a este WhatsApp, que es el WhatsApp de las calientes del sur, de esta plataforma. Vamos a ayudar a este ciudadano. Vamos todos a poner un granito de arena para que la operación de Juan Carlos Hogando sea una realidad y él pueda recobrar su vista. Vamos a unirnos todos en favor de este Humilde hombre. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase ahora. Debajo de este video, debajo del video, en el botón que dice suscribirme, dele a ese botón, suscríbase y active la campanita de las notificaciones para que cada vez que nosotros difundamos un contenido, a usted le llegue una notificación y así. Usted es el primero, primero en enterarse de todas las noticias, de todos los contenidos que las calientes del sur difunde para todos ustedes. Muchas gracias.